La Secretaría de Ciencia y Técnica organizó las jornadas de exposiciones de pósters en el hall del Paraninfo. Durante 3 días y a través de láminas colocadas en paneles, los científicos de las diferentes facultades de la UNCE presentaron los avances y resultados de sus investigaciones. Se presentó en la Escuela de Artes y Oficios de la UNCE el programa Formación Profesional Social y Productiva para el programa Hacemos Futuro en las provincias del NOA. A través de este programa, que abarcará las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca, se dictarán 11 cursos orientados hacia el oficio y 3 cursos orientados hacia la economía social, las cuales se prevé que lleguen a más de 8.700 personas. Este proyecto es uno de los modos en que la UNCE busca articular con diferentes organismos del Estado que demanden capacitaciones. La Facultad de Ciencias Forestales organizó una nueva edición del seminario Día Mundial del Ambiente, que esta vez contó con la presencia de Pablo Sigismondi, geógrafo y fotógrafo internacional. Quisiera compartirles sobre todo la experiencia de lo que es viajar por el mundo y ver distintas situaciones que desde el punto de vista del medio ambiente, de la ecología, tienen que ver con nuestra Gaia, con nuestra tierra, los daños que hemos producido en distintas sociedades en el mundo a lo largo de la historia, en el presente, e ir viendo la interacción cultural que las distintas sociedades del mundo han ido dando a lo largo del tiempo en su ambiente natural. La Secretaría de Bienestar Estudiantil informa que hasta el 11 de junio está abierta la convocatoria para el programa de becas de apoyo económico y movilidad destinada a estudiantes regulares e ingresantes que no sean beneficiarios de becas Progresar. Por mayor información e inscripciones, los interesados pueden ingresar al sitio web del Área de Bienestar Estudiantil. Hasta hoy se realiza en instalaciones de esta universidad la UNCE Abre Sus Puertas, un evento para dar a conocer a la comunidad en general y a los estudiantes secundarios en especial la información sobre todas las carreras y servicios que se ofrecen. Además de las charlas de bienvenida y difusión efectuadas en el Paraninfo, los participantes pudieron conocer en detalle las actividades de cada unidad académica a través de los stands instalados en el patio. Por el Día del Periodista, celebrado ayer 7 de junio, UNCTV dialogó con Eugenia La Mónica, estudiante de la carrera Licenciatura en Periodismo, quien nos ofreció su reflexión acerca de la profesión y los desafíos actuales. Hoy el periodista, gracias, digamos, a los avances tecnológicos, ha cambiado su forma de trabajo. Este periodista ahora tiene que tener capacidad y manejar, digamos, los recursos tecnológicos. Actualmente en países, sobre todo desarrollados, están teniendo unos programas, por ejemplo, el que yo conozco que se llama Quill, que es el que está redactando en 30 segundos una noticia. Estamos compitiendo ya con lo que es, digamos, la inteligencia artificial. Y por lo tanto nosotros tenemos que contextualizarnos y seguir capacitándonos. Una de las formaciones para mí, la mejor es la que hemos tenido, digamos, es la de, a nivel digital, que es, por ejemplo, la armada y toda la estructura de lo que es diseñar una página web. Bueno, les mando un saludo a todos mis compañeros y, bueno, decirles que les agradezco por todo este tiempo compartido y que han sido un pilar fundamental, porque gracias a cada uno de ellos y de ellas vamos a salir o nos vamos a recibir la mayoría. Del 11 al 14 de junio se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba la tercera Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, CRES. Autoridades de la UNCE participarán de este importante encuentro que reúne a referentes de la educación superior latinoamericana con el fin de crear ámbitos de discusión en la búsqueda de líneas de acción capaces de consolidar la educación superior como un bien social y un derecho humano. La CRES 2018 se enmarca también en las actividades por los 100 años de la reforma universitaria.